¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, ya jueves, en esta mención tan importante que por ahí se había estado Sagrario comentando ya en redes sociales y con muchas dudas, porque todos decían, oye, ¿quién es el próximo embajador de Niovita en el mes de junio? ¿Cómo ves, Sagrario? Bienvenida. Gracias por acompañarme. Primeramente, muchas gracias nuevamente por estar aquí y atender a ustedes. Y pues, si bien emocionada y aquí en expectativa de saber quién es la próxima o el próximo embajador. Sí, y yo sé que allá en casita todos, Sagrario, todos ya tienen esas ganas de saber, oye, ¿quién va a ser? ¿Voy a ser yo? ¿De dónde será? ¿Será de Chetumal? ¿Será de Mérida? ¿Será de Tuxtla? ¿Será de Villa? ¿De la Ciudad de México? ¿Puebla? ¿Querétaro? ¿Chihuahua? ¿Monterrey? ¿O de dónde va a ser, Sagrario? ¿Dónde crees tú que pueda ser? Pues mira, es muy difícil, la verdad que todos han hecho un magnífico trabajo y es muy difícil saber quién es el próximo embajador. Totalmente. Fíjate, Sagrario, que en este pasado mes de mayo tuvimos unos resultados increíbles. Digo, nosotros que vamos acompañando a todas las organizaciones y vimos reflejado todo ese trabajo y toda esa labor que hicieron durante todo el mes. Porque recordemos que este mes de junio, pues muchos están por ya concluir y darle ahora sí ese check a su viaje a Punta Cana y ese viaje a Los Cabos, Sagrario. Entonces, el mes de mayo fue espectacular porque dijeron, oye, yo por nada del mundo me voy a perder este viaje y quiero estar en Los Cabos festejando y quiero estar en Punta Cana celebrando todo lo que he logrado y ganarme unas merecidas vacaciones. Así es, Yanis. ¿Tú qué viste todo esto? ¿Cómo viste este cierre de mayo? Muy movido, la verdad que están muy motivados todos estos, nuestros líderes, nuestros distribuidores, Sí. por conseguir lograr este objetivo que es el viaje tanto a Punta Cana como a Los Cabos. Totalmente. Y quiero aprovechar también este momento, antes de conocer al embajador del mes de junio, para recordarles que el día 20 se acaba la promoción que tenemos para todos los distribuidores nuevos y las personas que ya estén, que hagan sus 250 puntos en una sola exhibición, se llevan el 50% de descuento en su compra. ¿Cómo ves? Bien, pues hay que aprovecharla, no hay que dejar pasar estas grandes promociones, Así porque es. la verdad que estos descuentos que están obteniendo son magníficos. Totalmente. Tanto eso como todas las promociones que pueden adquirir, realizando, alcanzando cada una de sus metas, pueden lograr. Y fíjate, Sagrario, que aparte de esta, de verlo como una promoción, lo comentamos la semana pasada, que es verlo como una herramienta de prospección, una herramienta para las personas que son consumidoras dentro de la organización y decir, oye, están esta escalera donde te vas a llevar por ahí tu Proste, porque estamos celebrando papá en este mes de junio, te vas a llevar tu Promovita regular a un precio especial, te vas a llevar tu VitaClean, te vas a llevar el 50% de descuento y este montón de regalos que van a maximizar las ganancias de las organizaciones, tanto tus ventas y ahora sí que tu cheque mensual, porque parte de estas promociones lo interesante es que son comisionables, hay que decirlo, o sea, comisionan algunas de estas promociones, consulten por ahí cuáles son las que aplican para que puedan aprovecharlas. ¿O no, Sagrario? Claro que sí, hay que aprovechar al máximo estas promociones, como bien dice aquí mi compañero Vivir, porque cada una creo que nos lleva a un objetivo. Sí. Entonces hay que seguir aprovechándolas. Las que terminó este 20 de junio, hay que aprovecharlas. Y creo que por ahí viene el regalo perfecto para el papi, ¿no? ¿Qué mejor que Así regalar es. bienestar a papá? Y Exactamente. tener también, obviamente, esos ingresos para, ¿por qué no? Llevarlo a comer, llevarlo a cenar, llevarlo de viaje, comprarle lo que quiera, porque a papá también hay que celebrarlo. Claro que sí, hay que celebrarlo igual y pues hay que seguir creciendo dentro de esta carrera. Así es. Oye, Sagrario, fíjate también que algo muy interesante es que para todas las personas que ingresen o que empiecen a hacer su negocio a partir de este mes y que se inscriban, aparte de recibir ya los beneficios que nombramos, van a recibir un beneficio adicional en los próximos 2 meses, que es que van a recibir, ¿qué? Su Un 50% de 50%. descuento en el mes de ¿qué? En el mes de julio y ¿Sí? agosto. Ok. Pero imagínate que la persona, este nuevo inscrito, este nuevo prospecto se inscriba antes del día 20.
antes del día 20, Sagrario. Le pagas sus 250 puntos. Ok. Se lleve esos 50. Ajá. Y próximamente todavía el mes de julio, ¿sí?, y el mes de agosto van a estar aprovechando también esta oportunidad de poder llevarte ese 50%. Qué interesante, fíjate, Sagrario, el poder llevarme estas promociones o beneficios, además de que me van a ayudar a incrementar mis ganancias, me abre la posibilidad de que todas las personas que quieran empezar a construir su negocio y que quieran iniciar su negocio en este mes, pues tengan la oportunidad de llevarse beneficios increíbles en los próximos meses. Así es. Perfecto, Sagrario. Pues bueno, casi estamos por llegar para conocer al embajador del mes de junio. Pero antes de eso, oigan, ¿ya estamos listos para el Señorita Fest o no? Yo ya estoy listo, ¿tú? Yo no, todavía no estoy listo. Todavía me faltan algunos kilitos por bajar. Ya somos dos. Los que están de qué lado, ya están listos. ¿Ya desaprobaron las maletas? Yo no, todavía, Sagrario. ¿Todavía no? No, todavía no. No sé ni qué voy a llevar. No he ido ni a comprar nada. No sé qué me voy a poner para reconocer a todos esos grandes triunfadores que vamos a festejar ahí en Puerto Vallarta. ¿Y tú? Pues mira, yo tampoco, pero hay que pensar. Tenemos estos días para pensar cuál va a ser nuestro outfit. Igual los invitamos para que ustedes ya empiecen a ver cuál va a ser el outfit para esta Señorita Fest. Es correcto. Oigan, fíjense, estoy volteando por aquí al celular porque veo que Sagrario tiene ahí abierto el canal para, pues, bueno, mandar unos saluditos. Haznos el favor en lo que vamos preparando la imagen para conocer al embajador del mes de junio, claro, por favor. Que sí, mira, tenemos aquí Tere Contreras desde Querétaro. Saludos, Tere. Hola, buenas tardes desde San Juan del Río, Querétaro. Carlos, nuestro compañero. Ajá. Carlos Palacios, un saludo, compañero. Yo también quiero saber quién va a venir a visitarnos a la ciudad de Monterrey. Ok. Rosy Nava, señora Rosy desde Chihuahua. Buenas tardes, saludos desde Chihuahua. Alicia Jiménez, saludos desde San Juan del Río. Perfecto. También, a todo el equipo. Luz Angélica Ávila, buenas tardes, Luz Angélica. Tenemos también a Almadelia Martínez de Palenque, que está viendo aquí la transmisión. Saludos. Saludos, Mónica Pérez, hola, buenas tardes. Janet Hernández, sí, igual desde Chihuahua. Rubén Alfaro, saludos desde Aguascalientes. Perfecto. Pati de la O, desde México, saludos, familia Nerita. Joaquín Flores, de aquí de Monterrey, saludos. Yair y Chayito, saludos. Nuestro líder Pablo Íñiguez, saludos, familia Ñovita. Perfecto, Sagrario. Fíjate, pues, que tenemos aquí ya conectada la gente y creo, y no, sí, por ahí anda ya, el embajador del mes de junio. Me emociona mucho. No, yo no te voy a decir todavía nada hasta que no lleguemos por lo menos ahí a las 20 personas conectadas. ¿Cómo ves? Conéctense, compartan el enlace, compartan la transmisión para llegar a esas 20 personitas y que ahí nos pueda decir quién es el próximo o la próxima embajadora de aquí de Neovita. De hecho, Sagrario, yo no lo voy a anunciar. Tú lo vas a anunciar. Oh my God. Tú vas a tener el honor de mencionar al embajador del mes de junio. Pero me vas a decir, ¿tienes verdad? ¿No sabes? ¿Estás segura que no sabes? Lo vas a decir, a ver. ¿No? Oh my God. Ya lo sé. Conéctense, por favor, conéctense. Ya estamos por a nada. Ya estamos de conocer. A nada. De ellos dependen si quieren saber quién es o no el próximo embajador. Yo ya estoy muy ansioso, ya estoy de verdad con las ganas, la energía y la pasión de que venga y nos visite. Y sobre todo que viva toda esta experiencia única que ya dos anteriores embajadores, Esmeralda Basaldúa y Rogelio Gama, ya vivieron. Así es. ¿O no? Sí, ¿o tú nos estuviste acompañando? Exactamente, y la verdad que muy contentos. ¿Sí? En toda la estancia que tuvieron la oportunidad de estar aquí en Monterrey, conocer al staff, al equipo que estamos detrás de todo este gran proyecto. Conocer parte de nuestro trabajo, parte de su trabajo. Así es. Y parte de la ciudad. Creo que los comentarios que he podido recibir, me siento muy contenta, es que se van contentos y satisfechos de conocer lo que hay detrás de él. Es correcto. Entonces, creo que ya pronto vamos a conocer el próximo o la próxima que va a tener la oportunidad de también vivir. Y es que fíjate, Sagrario, esta increíble magia de también conocer toda la infraestructura que conforma no solamente en el campo, sino atrás de
del escenario, por llamarlo así, pues bueno, porque hay una gran producción, y esta producción pues es todo lo que conforma el corporativo, desde la parte de recepción hasta la parte de servicio, conocer y obviamente estar y tener esta cercanía con el director, con el licenciado Gabriel Ballinas, conocer a parte del staff ha sido, yo creo que, uno de los ingredientes perfectos para armar esta fórmula de trabajo en equipo. Trabajo en equipo y que lo estemos viviendo y que lo estén viviendo ellos de tan cerca cuando vienen y nos visitan, de verdad que les da a ellos la satisfacción y sobre todo la certeza, Sagrario, la certeza de que hay un gran respaldo en sus sueños. Y este respaldo es, aparte de sus grandes líderes, pues todo lo que conforma el corporativo aquí en Neovita, ¿o no? Exactamente, y pues vamos, ya pronto, ya casi nos acercamos. Vamos. Así es, ya, así es. Ya estamos casi a nada de conocer. Oye, yo con tanta cámara que, porque hay una producción, déjame decirles, con tanta cámara que tengo aquí, ya no sé si voltear aquí enfrente, si volteo acá para un lado, si volteo para arriba, ya no sé. Ahora sí que la producción se lució y antes teníamos una cámara, ahora ya tenemos dos. Para que veas cómo vamos armando todas estas transmisiones y no se agrade. Creo que ya estamos llegando a esto. ¿Ya? Creo que también tanto allá de que lado están ansiosos de saber. Es correcto. ¿Quién es? ¿Ya bajó Sagrario? No, tienen ¿no? que ser 20, que se mantengan 20. Yo mínimo 20. Así que compartan, mándenlo por sus listas de difusión en WhatsApp, compártelo en Facebook y por favor etiquetan a todo su equipo ahí en los comentarios. Créanme que va a ser fundamental para conocer al embajador. ¿Qué tenemos por acá? A ver, déjame leer un poquito. ¿Qué dicen? Nos quedamos con... Ah, mira, aquí tenemos a nuestra querida Flor Solís. Saluditos. Tenemos a Tere Contreras también, hasta Querétaro. Tenemos a Pati de la O, dice, sí, ya digan, queremos saber. Ay, Jesús. Pues Angélica, hasta Zacatecas, un abrazo muy fuerte. Tenemos a Esmeralda, nuestra primera embajadora. Tenemos a Alicia Jiménez también de allá de Querétaro, saludos. Tenemos a, ¿dónde está? Aquí está Lupita Chávez, saludos Lupita, también al pendiente. Y tenemos a Flor Solís, dice, fíjate Flor, siempre tan bella con nosotros. Saludos a todos, gracias Yair y Sagrario por estar al pendiente de todos nosotros. Neovita, la mejor opción. ¿Qué tal? Para comercial, vamos a traer a Flor para comercial, vamos a subir aquí para que nos promocione. Mira qué palabras. Oye, fíjate, nos va a contar un secreto ya en casita. Producción me tiene con la... Ahora para acá, ahora para allá, ahora para acá. Ya no sé ni para dónde voltear, Sagrario. Yo mejor voy a voltear para el piso porque ya se me mareé. Ya sé. Yo para allá y tú para acá. Oigan, miren, ¿qué dice? A ver, ¿dónde está? Por acá tenemos Lupita, presente de San Juan del Río. Saludos, y abrazo. Lupita. Ahora para acá, dice producción, pues bueno, ahora me quedo para acá. Dice Esmeralda, gracias por moverlo por la tarde, estoy ansiosa, ya quiero saber. Fíjense que qué interesante que hagan estos comentarios, precisamente ayer en la transmisión con el licenciado Gabriel. Decíamos, oigan, si se les acomoda mucho mejor por la tarde hacer estas dinámicas, hacer estas transmisiones, capacitaciones, lo hacemos sin ningún problema. La idea de esto es que tengamos el mayor alcance posible para que personas como ustedes, como los líderes, como los distribuidores y gente nueva puedan tener el tiempo y el espacio para poderse conectar. Y si no, bueno, sabemos que se queda guardado ahí en Facebook. Mira, estoy así, chavito. Estoy así. Ya no sé ni para dónde voltear, pero me voy a voltear para este lado. Para que puedan compartir la transmisión y gracias por hacernos esos comentarios para poder darles el mejor servicio y oportunidad de que conozcan y vean mucho más de la empresa. Creo que este es nuestro mejor apunte. Es correcto, a ver, dice aquí qué padre la producción, cada vez va creciendo, todos unos profesionales. Omar Hernández, saludos hasta Chihuahua. Dice Tere, es para encontrar tu mejor perfil. Gracias Tere. Clarita, hola, buenas tardes familia. Dice Jenny, bueno, aquí está Jenny, nos aparece como conectada. Oye, pues, 19. Bajó. Falta uno. Así que manden. Es más, me conecto yo para que... 21. Para que... Ah, 21. Pues bueno, ha llegado el momento. Producción, ¿estamos listos con la imagen? Dice producción que sí. Que sí. Que okay. Si me queda más, me salgo en este momento del set y me voy para mi lugar. Perfecto. Pobres de producción que no diga. Oiga, pues, ha llegado el momento de conocer al embajador de Miss Deporte. ¿Embajador o embajadora? ¿Ok? Sí.
¿Estás lista? Listísima. ¿Están listos todos ahí en casita? Perfecto, producción. ¿Listos? Pues bueno, ha llegado el momento. Y el embajador del mes de junio es... Emoción. Quiero ver qué es que emoción. ¿Qué dice la gente de qué lado? ¿Quién es? Va. Una, dos, tres. Isabel Fonseca de Querétaro. Fuerte la aplauso ahí en casita para Isabel Fonseca desde Querétaro. Ella es nuestra embajadora del mes de junio. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos por todo lo que se ha logrado y estoy seguro que esto que Isabel va a vivir le va a cambiar completamente la vida. Va a ser una experiencia única y además de esto, Sagrario, fíjate que me emociona porque nos va a contar cómo Niovita le cambió prácticamente la vida, la manera en la que se ha dedicado de forma profesional a las redes y sobre todo de todos los aspectos que ella junto con otro equipo y con otros equipos han transformado allá en Querétaro. Pero bueno, yo no voy a contar más, ella va a estar preparada y lista para visitarnos en los próximos días acá en Monterrey. Así que Isabel, si estás acá conectada, por favor, hazte presente en los comentarios, manifiéstate, por favor, nuestra querida Isabel de allá de Querétaro. Oigan, avísenle, por favor. Mira, aquí tenemos, Isabel, a todos, Isabel. Ahora sí que pendientes de este momento tan importante. Ahora sí que solamente les queda una tarea. Estén al pendiente para ver cuál es la fecha que Isabel nos va a estar visitando. Así es. Ya ella sabrá, ya nos lo va a compartir y lo vamos a vivir acá en Monterrey. ¿Cómo ves, Sagrario? Estoy más que contenta, la verdad, que como bien lo dices, Jay, nos va a platicar toda esa experiencia, todo lo que ella ha transformado, su vida, cómo ha girado dentro de esta hermosa carrera que es Niovita. Y creo que qué mejor testimonio y una excelente embajadora. Excelente, fíjate, excelente compañera, así es. Excelente madre, esposa, líder, emprendedora y por profesión excelente maestra. Sí. Entonces, ¿qué más quieren? Un paquete completo que va a estar acá en Monterrey en los próximos días, así que no se pierdan próximamente en redes sociales las fechas para que por favor nos acompañen en esta transmisión. Sagrario, ¿algo que quieras comentar por último? Pues nada, simplemente gracias, esperando aquí a queridísima Isa, que se conecte para confirmar su asistencia y que ustedes también estén al pendiente. Y pues nada más que seguir aprovechando cada una de estas promociones que ya están a punto de expirar y seguir creciendo dentro de esta carrera y alcanzar cada una de sus metas. Recuerden que el viaje a Niovita nos espera, el viaje a Los Cabos y a Punta Cana nos espera. Así es. Y cada uno de los objetivos que Niovita tiene por ustedes los está esperando. Es correcto. Y pues bueno, a prepararnos para todo lo grande que está por llegar en los próximos días, meses, en Niovita, y que estoy seguro que va a transformar la vida de cada uno de ustedes. Recuerden, como dijo mi buena Sagrario, Puerto Vallarta nos espera en el mes de agosto, Punta Cana nos espera, y claro que Los Cabos nos está esperando. Entonces, playita, este es el año de la playa. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando que hayan disfrutado de esta transmisión para anunciar al embajador Isabel Fonseca hasta Querétaro. Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Ya se manifestó. Ya, ya llegó. Gracias, aquí estoy, qué emoción, mira. Y estoy seguro que no se lo esperaba. Así. Pero me decía, fíjate, hace unos días, oye, qué padre esto del embajador, sin saber que ella iba a ser la próxima. Entonces, estoy muy contento por eso, yo sé que tú también, toda la empresa lo estamos. Así que nos vemos, Isabel, muchas felicidades, nos vemos acá en Monterrey, estate al pendiente también de estas llamaditas para confirmar tus fechas y pues bueno, a vivir esta experiencia. Así es. Gracias a todos. Muchas gracias por seguir esta transmisión, por hacer cada uno de estas metas. Así es. Y aquí estamos. Es correcto, gracias, saluditos a todos, a seguir preparándonos, a darle con todo, que este mes va a ser increíble, aún mucho mejor. Nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente jueves. Bye bye.
al corporativo de aquí de Niovita, le damos la bienvenida. Un saludo para todo el auditorio de la familia Niovita. Venga, vamos a conocer un poquito de instalaciones. Hola, ¿qué tal? Karina, la recepcionista. Vamos a... Amigos, ¿qué les puedo platicar? Aquí comentando que me están paseando por la zona VIP de San Pedro Garza García, en uno de los mejores restaurantes, disfrutando de los cortes finos que hay en la zona regia de nuestro país. Una experiencia que no se pueden perder. Pues terminando el primer día, la verdad es que yo encantado, feliz, contento y agradecido por tener a este gran líder, a este gran señor que nos ha estado compartiendo tanto el día de hoy en estas capacitaciones. Y pues bueno, terminando, miren nomás, este maravilloso momento del gol. Jugando aquí el golf en una de sus formas, muy entretenido, muy divertido. Bien recomendable, es un día que concluye con la suma de muchas experiencias enriquecedoras y bueno, todas esas experiencias vamos a estarlas compartiendo y seguimos ahí. Eso no ha acabado, el embajador de mayo 2022 está aquí con nosotros. Gracias, nos vemos el día de mañana. Pues buenas noches.